En un vuelo desde Lima, después de pasar por cerros pelados y nevados andinos, es grato observar el contraste de la geografía al ingresar a la ceja de selva amazónica. Resultan impresionantes los serpenteantes ríos que caprichosamente se entrelazan. Un espectáculo interesante que seguramente alienta el interés de quienes lo observan por primera vez, incluso de los que, como nosotros, lo hemos visto tantas veces. Nuestro destino es el departamento de San Martín, la zona del Alto Mayo, en el nororiente del Perú. Luego de casi una hora de vuelo, llegamos al aeropuerto de Tarapoto, uno de los principales del país. Tarapoto es la ciudad comercial más importante de San Martín. Está a 333 metros sobre el nivel del mar. Su clima es cálido, con una temperatura promedio anual de 28 grados centígrados. De aquí vamos rumbo al Alto Mayo, donde se encuentran las provincias de Moyobamba y Rioja, en la parte norte de este departamento. Después de unos 45 minutos en la carretera, es notorio el cambio de temperatura. Una suave brisa con aroma primaveral invade el ambiente. Es un indicativo de que ya estamos por encima de los 700 metros sobre el nivel del mar. Los árboles ahora son más verdes. El paisaje que nos rodea adquiere un colorido especial. Luego de casi dos horas de un viaje apacible, llegamos a Moyobamba, capital del departamento de San Martín, la ciudad más antigua de la Amazonía peruana. Ha sido fundada por el capitán español Don Juan Pérez de Guevara el 25 de julio de 1540. Tuvo marcada importancia en la época colonial. Se había afirmado el poderío realista. Sin embargo, se sabe también de la heroicidad del pueblo en tiempo de la emancipación. Aquí se proclamó la independencia de los pueblos amazónicos el 19 de agosto de 1821. Los años de 1850 a 1890 fue una ciudad floreciente, cultural y económicamente, por su apogeo industrial en la fabricación de sombreros de paja de toquilla, de gran demanda en el extranjero, motivando la instalación en esta ciudad de consulados de España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Brasil. Desde la costa, por vía terrestre, se llega al Alto Mayo por la ruta Chiclayo-Olmos, en el departamento de Lambayeque. De ahí a Corral Quemado, en Cajamarca, pasando por Bagua, Amazonas. Y después de unas 9 horas de viaje, ingresamos al Valle del Alto Mayo. Hermoso, de extraordinario panorama, con extensos arrozales y cerros cubiertos de vegetación que evidencian la riqueza de su suelo. Una hora después llegamos a la noble y acogedora ciudad de Rioja, ubicada a tan solo 23 kilómetros de Moyobamba. Rioja fue fundada el 22 de septiembre de 1772 por el justicia mayor Don Félix de la Rosa y Gaviria, con el nombre de Santo Toribio de la Nueva Rioja. Por su cercanía con Moyobamba y por las características de su suelo, con el río Mayo que va de norte a sur como su río principal, constituyen una sola unidad geográfica, la zona del Alto Mayo. La mayor parte de esta zona es plana, está entre los 840 a 880 metros sobre el nivel del mar. Aquí se encuentran los pantanos más altos del mundo. El clima es muy agradable, con una temperatura promedio anual
de 23 grados centígrados. Algunos cerros están cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. El Alto Mayo es un importante polo de desarrollo agropecuario. Tiene una gran producción de arroz, café y ganado vacuno de alta calidad. Su suelo es también apto para otros cultivos, como el sacha inchi, el cacao, la caña de azúcar y para la crianza de peces. Se recomienda visitar la zona del Alto Mayo de abril a diciembre. En estos meses llueve poco, los días generalmente son radiantes. Los hoteles, hostales y otros lugares de alojamiento destacan por sus comodidades modernas, higiene y economía. Los precios varían según su categoría, pero no son caros. La comida es buena, para todos los gustos. Es hora de descubrir parte de los encantos de la selva del Alto Mayo. Como operadores de la empresa Tingana Magic, trazamos un circuito que nos permitirá visitar en pocos días los más importantes lugares y recursos turísticos del Alto Mayo. El Alto Mayo tiene mucho que ofrecer. 4 días no va a ser suficiente para que conozcas todos los lugares que ofrecemos. Pero sin embargo, los lugares que podrás contar en estos días, te quedarás maravillado por la belleza y por los lugares que vas a conocer, como es flora y fauna natural. Es hora de develar parte de la belleza y misterios de esta selva de ensueño. Elegimos primero los baños termales San Mateo. Está a 4 kilómetros de la ciudad. Es un lugar muy concurrido. Las pozas han sido acondicionadas convenientemente, cuyas aguas termales emergen del subsuelo con una temperatura de 43 grados centígrados. Se le atribuyen propiedades medicinales para curar los bronquios y el reumatismo, y es el mejor remedio contra el estrés por las bondades relajantes de estas aguas. Aquí hay mucho para disfrutar de las aguas termales, del ambiente y comodidades del lugar y de la belleza del paisaje. Por estos contornos se han hecho importantes inversiones privadas en establecimientos ligados a la actividad turística. Tras un relajante baño y deliciosa comida regional, los planes para una noche de jueves de placer en alguna discoteca parece postergarse, pues la noche fresca de Moyobamba invita más bien a contemplarla, a disfrutarla desde una punta o mirador en las afueras de la ciudad. Las noches aquí tienen un encanto especial, que seducen, que mueven los sentidos, que tocan el alma. Momentos que no volverán. Ahora estamos listos para visitar el lugar de los árboles que caminan, la selva encantada de Tingana. Vamos con dirección al distrito de Yantaló, hasta el puerto de La Boca, en el río Mayo, a unos 15 kilómetros de Moyobamba. En el puerto nos espera Juan y Suiza para conducirnos a Tingana. Vamos a surcar el Mayo unos 10 minutos y después ingresaremos al pequeño río Avisado, donde se encuentra el mágico Tingana. Ingresamos al enigmático Tingana, territorio de los árboles que caminan. Nosotros ya estuvimos aquí en otras ocasiones, pero es siempre grato volver. Tal vez, como muchos dicen acá, atraídos por el magnetismo que ejercen los bosques y animales de Tingana sobre las personas que los visitan.
aquí dejaremos el bote motor. Iremos remando en esta pequeña canoa para no hacer bulla. Está prohibido. Prohibido hacer ruido, para no romper la armonía y quietud de esta selva. Hay razón. Aquí las aves, los monos y demás animales dominan, porque este es su bosque, su morada, y de muchos, su refugio. Son nuestros anfitriones. Se muestran como tales mientras avanzamos. Juan, en voz baja, va mostrándonos la gran variedad de orquídeas que están sujetas a las ramas y un sinnúmero de plantas medicinales, como la uña de gato, el ayahuasca, la sangre de grano, clavohuasca, entre otras. Aquí están, ve. Estos son los chuyachaqui renacos. Estas son sus raíces, ve. Los chuyachaqui renaco, en el lenguaje nativo, traducido es los árboles con pies. Es una variedad de la especie renaco, que solo existe en las orillas de pequeños ríos del Alto Mayo. Estas son sus raíces, en forma de pie humano. Son aéreas, van desplazándose hasta encontrar sitio donde fijarse, dando lugar al crecimiento de otros árboles. Los originarios se van quedando y desapareciendo. Los nuevos avanzan. Estar en esta enmarañada selva es realmente subyugante. Son cerca del mediodía. Es hora de dejar Tingana. Hay solo un adiós de despedida, porque la idea es volver pronto, quizá con toda la familia. De nuevo en el bote y en el río Mayo. Creo que hay tiempo suficiente antes del almuerzo para pasear por sus aguas, para disfrutar del panorama, del colorido paisaje que se nos presenta. El canotaje, la competencia con el remo y la tangana en el río Mayo, que se realiza eventualmente, es toda una fiesta deportiva, con matices costumbristas. Hemos estado antes en otros ríos navegables menores de esta zona, como el río Negro y el Romero, en la provincia de Rioja, también pintorescos. Estar en el río, entre bosques matizados, parece increíble, fantástico, una experiencia deliciosa para recordar siempre. Ya es más de la una de la tarde y es hora de almorzar. Un almuerzo campestre en uno de los recreos turísticos de Moyobamba, Rioja, es lo más recomendable en estos instantes. Caerá bien un almuerzo con abundante comida regional. En el Alto Mayo hay recreos turísticos muy atractivos cerca de las ciudades de Moyobamba y Rioja. En Moyobamba están, por ejemplo, el hospedaje ecológico Rumipata, un sitio singular junto a los baños termales San Mateo, donde la sabiduría japonesa ha sido cautivada por el hechizo de la selva. El recreo ecoturístico Milán, un lugar donde disfrutar de lo mejor de la selva del Alto Mayo. El mágico bosque, belleza y comodidad en un ambiente natural. Selva Paraíso, el recinto ideal para pasar momentos placenteros. El recreo El Papilón, entre otros. En Rioja, disfrute de la majestuosidad y encanto natural de la selva en Villa María, recreo turístico y hospedaje. Un ambiente extraordinario en medio de bosques y lagunas.
un lugar donde deleitarse del prodigio de la naturaleza y de las comodidades que ofrece Villa María. Se ubica en el caserío El Porvenir, provincia de Rioja. Y junto a Villa María está el complejo Yacumama, donde se plasma parte de la majestuosidad de la selva, ríos, lagunas y tupidos bosques. Una gama de cosas lindas para disfrutar. El Chuchu Center, donde se podrá saborear los más auténticos, exóticos y afrodisíacos tragos de la Amazonía, en un ambiente cómodo. A ver, hombre, esta es la orquídea. Y esta es la tentadora. Prueben, hombre. Está cayendo la tarde, pero aún hay tiempo para visitar el complejo ecoturístico Tío Yacu. Se ubica en la provincia de Rioja, caserío Segunda Jerusalén, a un costado de la carretera Fernando Belaunde. Es impresionante la naciente del río Tío Yacu. Las aguas emergen entre rocas, de la profundidad de la tierra, algo que nunca antes habíamos visto. El lugar ha sido acondicionado con sublime delicadeza para no romper el equilibrio. Es como una muestra de reverencia a la naturaleza. Aquí reina un ambiente de paz y belleza. Y las frías aguas del Tío Yacu avivan los ánimos. Hoy hemos vivido momentos gratos, emociones inolvidables, quizá bastantes para un día. Ah, pero hay cuerpo para una noche de viernes. La actividad nocturna es intensa, especialmente los fines de semana. Ahora a vivir otras aventuras, otras emociones. Estamos en el Alto Mayo y hay que disfrutarlo. Vamos a descubrir qué hay en la cima del Morro de Calzada, de aquel monumento natural que se levanta majestuoso, cual celoso guardián, en la gran llanura del valle. Se encuentra junto a la localidad de Calzada, a unos 12 kilómetros de Moyobamba, equidistante de la ciudad de Rioja. Escalar en grupo es divertido y menos agotador. Una caminata entre tupidos bosques, árboles gigantescos y partes muy empinadas. Y en poco más de una hora, por fin llegamos a la cima. Una inmensa alfombra verde, salpicado de otros colores, están a nuestros pies. El viento sopla suavemente, con marcada delicadeza. De aquí se domina el valle. Se divisan las ciudades y poblados del Alto Mayo. En algunas ocasiones desde aquí se han hecho prácticas satisfactorias de parapente y alas delta. Muchos suelen pernoctar aquí. También nosotros, algunas veces con amigos, hemos disfrutado del encanto de la noche en la cumbre del morro, alrededor de fogatas. El descenso desde lo alto del morro es recreativo. Permite observar las bondades de la naturaleza. El lugar es precioso, las vistas son magníficas y bueno, es un lugar del que cualquier moyobambino debería estar orgulloso y se debe cuidar entre todos. Muy bonito. Bueno, el conjunto de la naturaleza viva.
dedicaremos esta tarde a observar orquídeas y bromelias. Nadie puede mostrarse indiferente ante la belleza y fragancia de las orquídeas, que abundan en el Alto Mayo. En los árboles, junto a los caminos, en cualquier lugar por donde uno va, se encuentra con estas preciosas flores en su estado natural. En mérito a las más de 1500 especies de orquídeas que aquí se han registrado, a esta zona se la conoce como el Valle de las Orquídeas. Su importancia se ha acentuado en los últimos años con el descubrimiento de una nueva especie denominada Pragmipedium kovaki, considerada como el mayor descubrimiento de los últimos 100 años. Y ahora estamos ante otro gran descubrimiento, la Lycomornium wakankai, descubierta hace poco, que seguramente tendrá también resonancia mundial. A las orquídeas se las puede apreciar también en los viveros, en los orquidiarios instalados en sitios públicos o en cualquier vivienda, puesto que tener orquídeas en casa es parte de la cultura de la gente del lugar. Un nuevo día en el Alto Mayo. Empezaremos maravillándonos con los conciertos incesantes de las avecillas. Estamos en la punta de San Juan, en la ciudad de Moyobamba. Creo que es el lugar ideal para iniciar el periplo, motivado sobre el tema. Las aves, por la gran variedad que existen en la zona, constituyen otro importante atractivo. El Perú, por su alto potencial de aves, está entre los principales del mundo. Tenemos muchos observadores de aves que vienen de todas partes del mundo, especialmente al Alto Mayo, porque encuentran una gran diversidad de especies, ¿no? De las 2.500 especies de aves que se encuentran en el Perú, 2.000 especies de aves se encuentran en el Alto Mayo. Aquí se han identificado especies de aves migratorias, de características muy particulares. En el Alto Mayo se cuenta con una gran diversidad de aves migrantes, especialmente que vienen de Canadá, de la parte de Canadá y Estados Unidos. Estas aves vienen y se reproducen acá en el Alto Mayo, ¿no? Y otra vez regresan a sus orígenes, ¿no? A su sitio de origen. Básicamente estas aves buscan sus sitios para reproducirse, ¿no? Quizás estas aves vienen y hallan las condiciones, mejores condiciones en el Alto Mayo, ¿no? Para reproducir, ¿no? Pero la mayoría de aves que vienen se van, ¿no? Se reproducen y se van. En el Alto Mayo, cualquier sitio, en horas determinadas, es bueno para improvisar observatorios de aves. Vamos a una de las tantas cavernas que existen en la provincia de Rioja. Las condiciones geológicas de esta zona han dado lugar a la existencia de ríos subterráneos y grandes cavernas. Por eso, en cada naciente de río, al pie de los cerros, hay una caverna. Casi todas son accesibles. Estamos frente a la caverna de los diamantes, cerca del río Naranjos. Son impresionantes las estalactitas y estalagmitas. Hay ambientes amplios, como salones. Sus paredes tienen formas caprichosas. Parecen altares, adornados con columnas que se asemejan a restos de construcciones griegas y romanas. Hay túneles que dan acceso a otros salones, también adornados. En toda la zona hay unas 15 cavernas accesibles. De aquí iremos a almorzar y luego pasaremos por la playa de las mariposas, en el río Aguas Claras, con dirección del Observatorio de los Gallitos de las Rocas.
como hacer hora, porque esas aves van al lugar a eso de las 4 de la tarde. Esta es una parte de la playa de las mariposas. Hay miles de distintos y caprichosos colores. Estamos sobre las 4 de la tarde. Dejamos la playa y vamos más al norte, hacia Aguas Verdes y Serrano Yaco, a unos 10 minutos por la carretera de la UNDETER. Ahora sí, hacia el observatorio. Caminaremos un cierto trecho, unos 300 metros desde la carretera. El tiempo no es apropiado, está a punto de llover. Esperamos que esto no suceda, porque cuando empieza a garuar, los gallitos se van a su refugio. Ahora, silencio. Ahí está uno. Parece que se están yendo los demás. Qué pena. Ahora el retorno. Será nuestra última noche en el Alto Mayo. 4 días que resultaron muy cortos. No se pudo visitar otros lugares también importantes, como las cataratas de Jera, de Pacha, las cascadas de la Huarpía, los rápidos del Mayo, los baños termales de Jepelacio, las aguas sulfurosas de Oromina. No se pudo disfrutar con más calma de la excelente comida regional y de sus afrodisíacos tragos típicos, y de otras tantas bondades que nos ofrece este prodigioso valle de ceja de selva amazónica. Pero quedarán en nuestras retinas por siempre aquellos caminos adornados de orquídeas y bromelias, aquellos lugares de ensueño, la frescura de sus aguas, las sonrisas angelicales de sus mujeres y el encanto de las noches en la selva. Todas las cosas vividas cautivaron nuestros corazones, que ahora laten con mayor sentimiento por esta tierra primorosa, que estará siempre esperándonos para brindarnos su calor y sus maravillas. Mm.